Buenos días, Egunón. Bienvenidos al Palacio de Góngora del Valle de Aranguren. Vamos a dar comienzo a la presentación de una singular pieza encontrada en la excavación arqueológica que la Sociedad de Ciencias Aranzadi está llevando a cabo en el Alto de Irulegui por iniciativa y financiación del Ayuntamiento del Valle de Aranguren y con el apoyo del Gobierno de Navarra a través de su Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana. Egunon, ongi etorri Aranguren ibarriko gongora jauregira. Aranzadi zientzia elkartea Aranguren ibarreko udalaren ekimenez eta finantzaketaz, Irulegi gainean egiten ari den indusketa arkeologikoan aurkitutako pieza berezi baten aurkezpenari hasiera emango diogu. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin bere kultura zuzendaritza nagusia Bianako printzea erakundearen bitartez. Comparecen ante los medios convocados a este acto la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el alcalde del Valle de Aranguren, Manuel Romero, la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, y el presidente de Aranzadi, Jokin Otamendi. Interviene en primer lugar el alcalde del Valle de Aranguren, Manuel Romero. Señora presidenta del Gobierno de Navarra, señora consejera, rector de la Universidad Pública de Navarra, concejales, concejalas del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, presidente de Aranzadi. Buenos días, bienvenidos al Valle de Aranguren. Estamos en Góngora y es el corazón de nuestro valle. Aquí estamos en un palacio que lo estamos rehabilitando desde el Ayuntamiento del Valle de Aranguren con el apoyo de Escuelas Taller y personal parado del Valle de Aranguren. Es un entorno, pues como veis, muy privilegiado, muy cercano de la ciudad de Pamplona, y aquí el Ayuntamiento quiere, de alguna forma, montar lo que es su área medioambiental en el futuro. Esperemos que este palacio recoja aquí pues todo lo que tiene que ver con el medio ambiente del valle y con todo lo que conlleva la recuperación del patrimonio que estamos llevando a cabo en el mismo. Para ello, pues bueno, sería interesante que aparte de los fondos que el Ayuntamiento está aportando, pues aprovechando este tipo de actos, sería bueno que también con fondos europeos, con fondos de la comunidad foral, podamos avanzar en su recuperación, porque cuanto antes lo hagamos, antes lo pondremos en valor y más personas podrán visitar todo lo que hay en el Valle de Aranguren de gran interés. Si se alarga mucho en el tiempo, pues las cosas pierden cierto interés, ¿no? Estamos muy cerca de lo que es el Monte Irulegui, es nuestro monte pues más alto del Valle de Aranguren, poco más de 800 metros, pero hay una gran cantidad de elementos de mucha importancia, porque en él está ubicado el Castillo de Irulegui. El Castillo de Irulegui, la mayoría de las personas, pues posiblemente ya lo conocéis, porque más de 10 años ha sido rehabilitado, ha sido restaurado, ha sido, pues, de alguna forma puesto en valor para que las personas lo puedan visitar. Y en esa ladera del castillo se encuentra el poblado de Irulegui. Este poblado de la época romana, pues cuando acabamos con las excavaciones en el castillo, se nos manifestó por parte de los arqueólogos que ahí podíamos tener un yacimiento y que podíamos empezar, de alguna forma, a hacer las excavaciones. Nos pusimos en contacto con Aranzadi, que es la asociación de ciencias que nos está llevando a cabo todo este tipo de trabajos en el Valle de Aranguren, y aprovechando pues, que había una beca para hacer un doctorado de un arqueólogo, Matín Ayestarán, en la Universidad Pública del País Vasco, pues aprovechamos para iniciar esas excavaciones, siempre con el único objetivo de ir poniendo en valor lo que ahí se encontrase, se documentase y nos sirviera pues para, de alguna manera, ver cómo vivían aquellas personas, cómo fueron atacadas en sus momentos, qué armas se utilizaban y todo aquello de interés que pudiera ser pues para documentarlo e ir aprendiendo un poco de aquella historia, ¿no? Últimamente, en ese poblado, pues hemos tenido la gran suerte de que ha aparecido una pieza que ya se denomina lo que es la mano de Irulegui, pues que tiene un gran valor desde el punto de vista arqueológico, pero también tiene un gran valor desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Porque en ella aparece alguna palabra en euskera. Yo, antes de dar paso a todas las personas que van a intervenir y que van a colaborar, evidentemente, el trabajo que se ha hecho en el monte Irulegui, quiero dar las gracias, sobre todo, a todas las personas que durante muchísimos años han ido trabajando día tras día en la rehabilitación del palacio, en la rehabilitación o la consolidación del castillo, en la excavación de Irulegui, personas que vienen cada campaña de cualquier lugar del Estado, que se unen a Aranzadi, a los vecinos y vecinas del Valle de Aranguren, para seguir haciendo estos trabajos. Cada campaña, cuando se acaba,
pues siempre nos solemos juntar allá pues con las personas que vienen de Príncipe de Viana, los arqueólogos que hacen el seguimiento, y la verdad es que hemos creado un dinamismo de comunicación y de confianza donde todos sabemos la seriedad de las partes implicadas. El ayuntamiento poniendo sus medios, Aranzadi con los voluntarios organizando y sobre todo Príncipe de Viana pues vigilando para que las cosas se hagan bien, ¿no? Y eso es lo que más, por lo menos, tenemos que resaltar desde el Ayuntamiento del Valle de Aranguren. Nuestra inquietud con el yacimiento es ponerlo en valor. No estamos buscando absolutamente ninguna explotación turística. Queremos que las personas lo puedan visitar. Y para ello tenemos que también trabajar conjuntamente con el Gobierno de Navarra, con Patrimonio del Gobierno de Navarra, para regular los usos que queremos dar, cómo lo queremos visitar y, de todas formas, pues viendo un poco que esa afluencia de personas podamos dirigirlas, podemos generar lugares de aparcamiento, podemos, en definitiva, tener algo muy cerca de la ciudad que va a generar muchísimas expectativas, pero queremos tener un uso sostenible del mismo, queremos seguir siendo lo que somos en el Valle de Aranguren y, para ello, pues necesitamos también lo que es la labor de los medios, ¿no?, para que traslademos que es una pieza de muchísima importancia, pero que también pedimos a la población que no vayamos a intentar buscar piezas que no se encuentran todos los días. Entonces, a partir de ahora, pues daríamos el paso a la presentación de la mano de Irulegui, que yo, la verdad, con lo que estos días hemos podido aprender, esperemos que sea la mano, pues de alguna forma, la que dé la bienvenida y sea la mano que dé la acogida a los vecinos y vecinas de Pamplona, de su comarca, y a todas aquellas personas que quieran visitarlos. Así que muchas gracias por vuestra afluencia, un poco para nosotros un poco pues desmesurada, evidentemente, pero que estamos encantados que cuanto más divulgación tenga, pues muchísimo mejor. Muchas gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alcalde jauna. Ha llegado el momento de conocer la pieza. En este momento, Susana Herreros, directora del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra, y Carmen Ursúa, restauradora de la pieza, van a mostrarnos la mano de Irulegui, Irulegiko Eskua. Muy bien, y a continuación vamos a tener la oportunidad de que varios expertos nos expliquen cómo se encontró la mano de Irulegui, cómo se ha restaurado, cuál ha sido la trazabilidad del hallazgo y su significado en cuanto a la inscripción que contiene. En primer lugar, Machín Ayestarán es el arqueólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi que dirige la excavación, que constituye además el objeto de su tesis doctoral. Él nos va a situar el hallazgo en el contexto de los trabajos arqueológicos. Machín, mesedez, orain zure txanda da. Mi esker, muchas gracias a todos por asistir aquí. Y claro, es una pieza espectacular, pero el yacimiento evidentemente también es espectacular. El yacimiento del monte de Irulegui es un poblado de la prehistoria reciente, un poblado protohistórico antes de Cristo, y tiene una larga trayectoria, tiene una larga evolución con distintas fases hasta su abandono en el siglo I antes de Cristo debido a un ataque romano. Los romanos llegan a la cuenca de Pamplona en el siglo I antes de Cristo en un contexto de guerras sertorianas, es una guerra interna, una guerra civil, entre el 82 y el 72 antes de Cristo, y precisamente en este acontecimiento, pues Irulegui, gran parte del poblado de Irulegui, el poblado que se encuentra en el corazón del territorio vascón, este poblado es atacado. No sabemos por qué bando fue atacado, no sabemos si eran sertorianos o eran pompeyanos. Lo que sabemos es que para ellos fue una enorme tragedia porque el poblado se incendió, los muros y la techumbre cayó de todos los edificios y debajo quedó sellada y en posición primaria
pues toda una serie de objetos cotidianos y elementos que responden a su ubicación original. Y inalterada, todo este escenario inalterado ha llegado a las manos de los arqueólogos de la Sociedad de Ciencias Avanzadas. Como he dicho, es un yacimiento excepcional porque nos da una imagen congelada de ese momento del choque anterior a los romanos. ¿Sí? Y ya yo creo que para hablar un poco más de la pieza y de la pieza en concreto, pues esta pieza salió en junio, el 18 de junio de 2021. A los pocos días lo depositamos en el depósito arqueológico de Cordovilla, en Navarra, y ya los arqueólogos pasamos, digamos, el testigo del trabajo al equipo de restauración del Gobierno de Navarra. Ahora es el momento de Berta Balduz, técnica superior restauradora del Servicio de Patrimonio Histórico, que nos informará cuál ha sido el proceso desde que la pieza se encuentra hasta que se pone en manos de los expertos en paleolingüística. Ondoren, Berta Balduz, zar berritzaileak, hitz egingo du. Muy buenos días y gracias por vuestra afluencia. Os voy a hablar en representación del Servicio de Patrimonio Histórico. El Servicio de Patrimonio Histórico tiene entre sus funciones la conservación y restauración del patrimonio cultural. Desde nuestra sección nos encargamos del registro de los bienes, de la conservación y restauración de los bienes muebles y de todo lo concerniente a la arqueología. En arqueología estamos mis compañeros Jesús García Gazolaz, ahí presente, y Jesús Sesma, que son los que, entre otras cosas, autorizan las excavaciones, marcan las directrices y supervisan el desarrollo de los trabajos. Por mi parte, yo soy restauradora de arqueología, me encargo de todo lo que concierne a conservación y restauración, tanto en el campo como en el laboratorio. En una visita habitual a Irulegui, al yacimiento, Matín nos enseñó, como siempre, nos enseñó pues, varios de los materiales que habían aparecido, ¿no? Entre ellos la mano, pero que entonces no nos parecía una mano. Le llamábamos aplique de casco, porque en esa época es habitual que los cascos vayan decorados con unos apliques. Si pensamos en Asteris, en el casco de Asteris, las alitas, pues eso es lo que nos parecía en principio. Y bueno, cuando terminó la excavación, hicimos una valoración de, no todas las piezas se restauran, todas se conservan, pero no todas se restauran. Y lo que hacemos es una valoración de la singularidad o de la importancia que pueda tener para la historia, para el conocimiento de nuestra historia, las piezas. Entonces, valoramos y seleccionamos la mano que para nosotros todavía no era mano, seguía siendo un aplique de casco. La seleccionamos como para ser restaurada. Encargamos a la empresa especializada de restauración de arqueología Artus, con Carmen Ursúa Saavedra a su frente. Encargamos una. En un proceso normal de restauración tiene varios tratamientos, desde la Universidad Pública, con Julián Garrido Acuesta, Javier Velaza y Joaquín Gorachategui, que ellos serán los que nos van a explicar ahora. Contamos con la presencia de Javier Velaza, catedrático de Filología Latina en la Universidad de Barcelona, experto en epigrafía, y de Joaquín Gorrochategui, catedrático de Lingüística Indoeuropea en la Universidad del País Vasco y experto en paleolingüística. En primer lugar, nos va a dirigir la palabra el señor Velaza. Velaza Jaunak, hartuko du hitza orain. Bien, buenos días. Estamos aquí presentándoles una pieza extraordinariamente excepcional por muchos motivos. En primer lugar, porque no conocemos ninguna inscripción antigua en toda la península ibérica y en ninguna de las lenguas que se emplearon en la península ibérica sobre un soporte como el que tienen aquí, es decir, sobre una mano. Cuando los restauradores, en primer lugar, pensaron que era un aplique de casco o algún otro tipo de pieza, pues se basaban en lo que más, es decir,
No hay ni una sola inscripción que conozcamos por el momento en todo el mundo clásico, ni griego ni romano, sobre un soporte con forma de mano como el que tienen aquí. El único paralelo que hemos podido encontrar para el tipo de pieza es una mano también de plomo con un agujerito en el centro para colgar en la misma posición que la mano de Irulegui, que se encontró en la provincia de Huesca, en Alcubierre, pero es una pieza sin texto, es una pieza que no ha sido escrita, ¿de acuerdo? Por tanto, la primera excepcionalidad viene de la forma del soporte en el que está grabado el texto. La segunda razón de su excepcionalidad está en el tipo de signario, de sistema gráfico en el que está escrita la inscripción. Esta inscripción está escrita en un sistema gráfico particular que tiene su origen en los sistemas gráficos del mundo antiguo de la península ibérica y concretamente, probablemente, en el sistema ibérico nordoriental, pero supone una adaptación de ese sistema para escribir otra lengua, que es exactamente la lengua en la que está escrito este texto. Por lo tanto, quienes inscribieron este texto eran parte de una cultura gráfica que se basaba en un sistema importado de los íberos que llevaban muchos siglos escribiendo en este sistema. Cogieron ese sistema gráfico, ese signario, y lo adaptaron para escribir su propia lengua. El texto también es excepcional desde el punto de vista de cómo se grabó, porque si ustedes ven aquí, los signos están grabados con puntos, cosa que no es excepcional, eso sucede en otras inscripciones que conocemos, pero lo que es absolutamente excepcional es que antes de grabar los puntos se hayan hecho las letras con pequeños trazos, lo que llamamos esgrafiado, es decir, arañando la superficie del bronce, y después de hacer ese arañado, ese esgrafiado, se grabaron los puntos, es decir, como si hicieran una guía, primero para después no equivocarse al grabar los puntos. Más allá de eso, la primera sorpresa que se produce cuando uno transcribe el texto, ahí tienen la transcripción, es la primera palabra de ese texto, que es la palabra sorioneku, y que evidentemente dirige cualquier tipo de interpretación hacia una lengua concreta, que es la lengua que denominamos vascona. Hasta el momento no teníamos textos en lengua vascónica absolutamente aceptados. Hay algunos textos en la provincia de Navarra, por ejemplo, el mosaico de Andelo, de Mendigorría, o, por ejemplo, una serie de monedas que siempre se han denominado monedas vasconas, pero que han sido acuñadas en lugares no determinados, que podrían ser testimonios de la lengua vascónica. Pero hasta el momento, como digo, eso no era, de alguna manera, aceptado por todos los estudiosos o no era, digamos, totalmente seguro. La aparición de la mano de Irulegui con un texto que es inequívocamente perteneciente a esa lengua supone, a partir de ahora, la ratificación de que esa lengua se hablaba en este territorio. Y para hablar de la lengua necesitábamos un especialista en la lengua vasca y en la reconstrucción de la lengua vasca, en lo que llamamos el proto-vasco, lengua vascónica, que es el profesor Joaquín Gorrotxategi. Señor Gorrotxategi, por favor. Egunon. Eta, bueno, eskerrik asko, ekitaldi honetara gomitatzeagatik. Bueno, vamos a ver. Sí, la pieza es realmente... bueno, los filólogos leen los textos, intentan darle alguna explicación e interpretación. La primera cuestión es localizar los textos en sus coordenadas geográficas y temporales. Este texto ha aparecido y en una cronología también conocida, como ha explicado Machín perfectamente. Pero es una pieza pequeña, es una pieza transportable, no es un mosaico,
donde evidentemente está en un lugar y fue escrito allí, en ese lugar. Conocemos nosotros bastantes casos en que piezas, sobre todo de metal, claro, han sido transportadas de un lugar a otro. Por lo tanto, hay que decidir, en primer lugar, si la inscripción es foránea, ha aparecido ahí por alguna razón que evidentemente no sabemos, o es del sitio. Javier Velaza ya muy oportunamente, a decir, porque, por ejemplo, digamos, nosotros no tenemos ningún texto escrito en lo que era, podía ser la lengua vasca en la antigüedad, cuya distribución y algunos, algunas circunstancias y características conocemos a través, sobre todo, de la onomástica aquitana, ¿no? Pero, por ejemplo, en Aquitania no hay ninguna inscripción escrita en su propia lengua, escrita de corrido, una inscripción de corrido. Hay una en una fiale, en una pátera de plata descubierta en Vieille Bagnan, cerca de Mont-de-Marsan. Y durante bastante tiempo, quien editó aquello, bueno, se descubrió hace bastante tiempo, pero fue recogida y editada por Untermann en las recopilaciones de las escrituras prehispánicas, se pensó que aquella inscripción, que esa pieza con una pequeña inscripción donde aparece algún nombre y alguna había sido escrita en el lugar, con lo cual eso da muchas consecuencias interpretativas. Bueno, ahora sabemos que esa pieza de Vieille o Bagnan procede de un territorio ibérico. Por tanto, la primera cuestión del filólogo es decidir con qué texto se está enfrentando. En este caso, Javier Velaza ya ha explicado muy bien que tiene la pieza características bastante claras, por lo que conocemos, de haber sido encontrado o escrita en el lugar, es decir, escrito de un lugar diferente. En Aranguren no es la primera pieza, que se descubre. Hay un pequeño fragmentito totalmente roto y fragmentado por todas partes que conocemos como bronce de Aranguren. Ahora a esto le vamos a llamar la mano de Irulegui, pero conocemos desde hace 30 años, más o menos, un pequeño fragmento bronce de Aranguren. Lo que pasa es que fue descubierto en circunstancias anómalas, digamos, no en una excavación legal y regular, sino por medio, digamos, se descubren muchas piezas que es pues de manera furtiva o poco convencional, ¿no? Bueno, era tan fragmentario que no sabía muy bien en qué lengua siquiera estaba escrita, si estaba escrita en celtibérico, en ibérico. Como sí en aquel momento sí se tenía una idea de que aquí había habido unos problemas bélicos, había tropas foráneas que habían venido a ver, se pudo pensar que también aquel texto, o perteneciera a algunos de los soldados o lo que fuera que tuviera que ver con el ejército foráneo, es decir, de fuera. Por lo tanto, no era segura en aquel caso la condición de pieza local escrita in situ en el lugar. Bueno, esas dudas se han disuelto con esta mano. Porque esta mano, tiene desde el punto de vista epigráfico, como ya ha explicado Javier, unas características que lo hacen vascón y no genéricamente ibérico. Dos, aparte del silabario y tal, hay otra cuestión que ya llamó la atención en el primer bronce de Aranguren, que es precisamente un bronce y no es un plomo. Epigráfica ibérica es utilizar
el plomo para redactar, bueno, cuando utiliza metal, ¿no? Puede utilizar cerámicas, pero cuando se utiliza el metal, utilizan generalmente, abrumadoramente, aunque hay algún caso que otro, el plomo. Mientras que este territorio, las dos piezas que tenemos hasta ahora son precisamente en bronce. Entonces, otra cuestión que es compatible, coherente con una redacción in situ de la pieza. Bien, aparte la pieza tiene un pequeño agujero arriba, que es para clavar, y esta pieza, por lo tanto, fue clavada sobre una madera, posiblemente la puerta de entrada de la casa. Bien, todo esto hace, por lo tanto, que sea una pieza en el lugar, escrita en situ. Bien, ¿y sobre la lengua qué? Pues sobre la lengua, pues poco se puede decir, porque es verdad que la primera línea, y además una línea de una manera también un poco especial, porque la pieza tiene cuatro líneas. Es una inscripción que está entera, Contamos en el sistema de entre las escrituras prehispánicas con varios miles de inscripciones, ¿no? Entre todas las de la península ibérica, pero de todas ellas, enteras, completas, perfectamente legibles, hay muy pocas. Bueno, pues esta es una de las inscripciones que va a formar parte de este selecto club de inscripciones enteras. Era como dando un título o como haciendo una presentación de algo, La continuación no viene, el texto no continúa inmediatamente después de la primera línea, donde además hay tres puntitos de separación que indican perfectamente que se ha terminado la palabra. Podría haber seguido por aquí, Esto de aquí podría haber seguido aquí. No. Por lo tanto, le da a esa primera palabra, esa línea, tiene una cierta prestancia, ¿no? Se le da un estatus algo especial, que no sabemos muy bien qué es. No es celtibérico. En eso tenemos total seguridad. Tenemos seguridad de qué es. No tenemos tanta. Es verdad que la primera línea, y como todas, se lee bien. Es decir, el texto, aparte de ser un texto completo, también es un texto que se lee bien. Bueno, todavía la pieza puede ser limpiada mejor. En algunos lugares quizá convendría alguna pequeña limpieza para tener mayor seguridad en la lectura de algún texto, pero se lee bien, prácticamente al 100%. Entonces, la primera línea se lee perfectamente bien. De la primera línea se lee perfectamente, creo que tiene 8 signos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 signos. De la primera línea, los primeros 7 signos no hay ninguna duda, porque además son signos que en el signario eran de naturaleza alfabética. Es decir, cada letra es un único fonema o sonido, por decirlo de alguna manera, mientras que la U, una K o una G, porque en esta inscripción el sistema gráfico no hace diferencias entre sonido alfabético, con buena fortuna, y la Iperión, que está documentado en vasco desde los primeros testimonios de la lengua vasca, y después también es una cosa no perfectamente inteligible desde el punto de vista, porque es Q y no Co. Pero, en fin, misterios. Ahora bien, si la hipótesis es dura, es fuerte, quiero decir, no deja de ser una hipótesis, porque, en fin, si nos alegramos y si nuestro corazón da saltos de alegría porque hemos encontrado esa identificación en el inicio de la inscripción, pues, en fin, tenemos otras tres líneas más para leer y nos quedamos absolutamente de piedra porque no entendemos casi nada de lo que vienen tres líneas después. ¿Y por qué no entendemos nada de las líneas que vienen después? Pues es un misterio.
que yo no puedo desvelar y que supongo que una luenga y larga investigación que vendrá en el futuro, que tendrá que empezar a buscar paralelos para todas estas palabras. Evidentemente, el sistema de escritura, como he dicho antes, no ayuda mucho, porque si no hay diferencias entre sordas y sonoras, pues tenemos muchas posibilidades para encontrar ahí paralelos. Sabemos si esto era lengua vasca o vascónica. No, prefiero no hablar de lengua vasca, prefiero hablar de lengua vascónica en el sentido de la lengua de los vascones, porque vasco es, a partir de la Edad Media, que es lo que entendemos, porque esto, como se ve, no se entiende. O sea, entendemos el 20% o creemos entender el 20%, pero no entendemos el 80%. Por lo tanto, vamos a ser prudentes. El sistema gráfico, digo, no ayuda mucho. Si es una lengua vasca, que hay muchas probabilidades porque está escrito in situ y porque, en fin, era la, yo pienso y siempre he pensado que la lengua de los vascones era una lengua relacionada con la lengua vasca, tenía unas características y una de las cuales era precisamente la aspiración. No hay aspiraciones aquí, pero es que el sistema gráfico este no representaba aspiraciones. Por lo tanto, con esto, aunque me he excedido mucho, mucho más que todos mis colegas, y con lo cual pido muchísimas disculpas, espero que haya sido de su interés, eso sí, pues no hago más que, en fin, hacer votos para que haya más textos de esta naturaleza que puedan abrir o ampliar el espectro para empezar a hacer paralelismos y poder encontrar paralelos que nos puedan ir poco a poco y en un trabajo que, en fin, aventuro que será de muchísimos años, alguna explicación a estos, por otro lado, excepcionales y fantásticos textos. Eskerrik asko. Eskerrik asko Gorrotxategi jauna. Amaitzeko, María Etxebite, Nafarroako presidenteak hitz egingo du. Tras estas intervenciones técnicas, nos dirige la palabra a la presidenta de Navarra, María Etxebite. Bueno, buenos días, egunon. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa. Y después de escuchar todas estas intervenciones de Matín, de Berta, de Javier y de Joaquín, muy técnicamente perfecto y prudente en sus intervenciones, pues también es fácil dejarse llevar, bueno, pues esta emoción o esta alegría de haber descubierto lo que hoy estamos comentando. La mano de Irulegui es un hito histórico de primer orden, es un salto como pocos en el conocimiento que hasta ahora teníamos de nuestra historia y de nuestra cultura. Matín lo ha dicho, estamos viendo de primera mano cuáles eran los usos y las costumbres de algo que hasta ahora había permanecido intacto. Nuestras referencias actuales del pueblo vascón se basan más en la leyenda que en la realidad, y lo poco que sabíamos, pues nos lo contaron los romanos. Excavaciones arqueológicas, como la que hoy estamos comentando de Irulegui, nos están dejando entrever cómo era la vida, cómo eran las costumbres de los habitantes de esta tierra hace más de 2.000 años. Y esta mano y el texto que en ella está escrito es el primer testimonio directo que hemos recibido del pueblo vascón. La primera vez y de momento la única que hemos tenido la oportunidad de escuchar su voz de forma directa. Como digo, la mano de Irulegui es el testimonio escrito más antiguo en lengua vascónica. Hasta hoy pensábamos que aquellos pobladores no escribían. Sabemos que sí lo hacían, que utilizaban un sistema gráfico, ya se ha explicado, derivado del íbero y adaptado a su lengua, una lengua, la vascónica, que como sospechamos es un eco arcaico de nuestro actual euskera. Por eso, bueno, pues quiero aprovechar para dar la enhorabuena, en primer lugar, a quienes habéis participado de primera mano en este descubrimiento, arqueólogos, historiadoras, historiadores, lingüistas, epigrafistas. Yo creo que hoy es un día pues, para felicitaros a todos vosotros y todas vosotras. Yo creo que habéis hecho un trabajo impecable. Descubrimientos de esta envergadura necesitan un registro efectivamente escrupuloso y aquí el trabajo técnico pues, ha sido especialmente riguroso, lo que garantiza sobre todo la veracidad de este hallazgo. En segundo lugar, quiero agradecer a las entidades que han hecho esto posible,
la Sociedad de Estudios Aranzadi, por dirigir los trabajos de la excavación y, sobre todo, por su afán divulgador de la cultura y de la historia. Y muy especialmente también, pues gracias al Ayuntamiento del Valle de Aranguren, Manolo, vuestra especial sensibilidad en la protección, en esa apuesta por poner en valor el patrimonio histórico, pues ha sido el verdadero motor de este descubrimiento. Y gracias también al Servicio de Patrimonio Histórico Príncipe de Viana. El Gobierno Navarra tiene un deber de conservar esa herencia patrimonial y cultural para futuras generaciones y lo hace con el trabajo, pues como habéis escuchado, de grandísimos profesionales, como hoy hemos visto en la presentación. Lo más apasionante de esto es que es el primer paso, es un descubrimiento, ya se ha dicho, aún queda un largo camino por delante de estudios e investigaciones que seguro que nos aportarán nuevos descubrimientos sobre el mundo vascón. Y el Gobierno de Navarra, por supuesto, colaborará activamente en su conservación y en su divulgación. La propia investigación sobre la mano tiene todavía, y ya se ha dicho, un largo recorrido por delante, y cuando se complete, toda la ciudadanía del Museo de Navarra, donde gozará de un espacio propio para su correcta contextualización, su correcta explicación, su interpretación. Antes, el próximo 16 de diciembre, vamos a celebrar una jornada abierta al público donde los expertos y las expertas que han participado en este descubrimiento pues hará una detallada exposición de toda la historia y de la mano de Irulegui. Y quiero pues terminar esta intervención con la palabra que abre la inscripción de la mano, la única cuyo significado conocemos en este momento y que 2000 años después de haber sido escrita suena hoy, creo que muy necesaria. Sorionekun. Buena fortuna, que así sea, que la mano de Irulegui nos traiga mucha suerte. Muchas gracias, eskerrik asko. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta, eskerrik asko. Ahora, si desean formular alguna pregunta a los expertos, disponen de micrófono. Galeraren bat egin nahi izan ez gero, mikrofonoa izango baduzue. Sí, yo tengo dos preguntas para el arqueólogo, para Machín, ahí estarán. Una sobre, además de la lengua que hay inscrita en la mano, si tienen alguna pista o creen, dicen que tiene un agujero, que era para colgar en el quicio de alguna puerta. No sé si podemos hacer un paralelismo entre los segusquilores que podemos tener hoy en día. No sé, si tienen alguna pista de que para qué podía ser. Y la segunda, le han dado mucha importancia al todo el proceso, a la documentación de cómo se ha encontrado, cómo se ha investigado. Ha sido importante, ¿no?, que se haya documentado todo con mucho rigor. Bai, bietan, ados. Euskaraz hasiko naiz. Lehenik erran, testua, eskua ubera, interpretatua izan dela pieza apotropaiko bat bezala. Hau da, zoriona erakartzeko, eta, hain justu lehen hitzean oinarritzen gara horretarako, zoriona erakartzeko eta gaizkia usatzeko. Beraz, funtzioa, bai izango litzateke ez, pixka bat, aipatu duzune guzkilorearen antzekoa. Hori da gure oinarrizko hipotesia, bai lehen hipotesia. Eskuin esku bada, beruntz begira kokatuko zen, bai, zulotxo hori lehen nire lankide kongi aipatu duten bezala. Etxe baten sarreran kokatuko litzateke, eta azpian zuen ikatz guztiak erakusten digu zehazki egitura bati zegokion, abe edo gixako bati hiltzatuta egonen zela. Beraz, sarreran horrelako testu bat hiltzatuta, hipotesia, behin-behineko abe edere, horixe dugu. Eta bigarren galdera barkatu... Bigarren galdera da, garrantzian dio eman duizuela... dokumentatu den prozesu guztia. Bai, hain justu guk 2019-tik jarraitzen dugu protokolo bat, Nafarroako gobernuko zahar berritzaileek aholkatzen digutena, eta da guk normalean uztailan, ekainan eta uztailan lan egiten dugu. Ekainan eta uztailan eguzkia dago, beroa dago, eta lurpetik 2000 urtez edo gehiago, lurpean egon den material bat, zuzenean eguzkitara ateratzeak segituan kaltetzen du. Beraz, bai jartzen dugula persona bat, taldeko pertsona bat ondoan, zerbaitekin itzale egiten. Eta itzale egiten dagoenez, ematen diogu kamara bat, eta prozesua grabatzen du. Grabazio hauek baditugu
atera ditugun pieza gehienen grabazioak dira. Zeramikak izan, ezurrak izan, baita metalezko piezak ere. Guk ikusten badugu balio handikoa dela eta bere tokian dagoela, ba, grabaketa horiek egiten ditugu. Beraz, jakin genuenetik, ekainak 18 hartan, hasiera batean lurpean ikusten zela, brontzezko pieza bat, ba, prozesu guztia grabatuta daukagu. Bai? Gero estazio total batekin koordenatzen dugu, eta hori dena poltsa batean sartu, bere lur eta guzti, momentuan garbitu gabe, ez hondatzeko eta zahar berritzaileari ematen diogu. Bai? Beraz, prozesua hori da, ez bakarrik eskuarekin, ateratzen diren bertze pieza guztiekin ere, eta horrek albidetzen digu gero, ba, beraien eguneroko bizitzaren edo momentu horren berreraiketa egitea, ez? Hau da, sukaldeko gauzak sukaldean daudelako, ikuiukoak ikuiuan daudelako, eta sarrerakoak sarreran. Bai? En castellano, bueno, pues como he comentado, esta mano la interpretamos como un texto apotropaico, como un elemento apotropaico que aleje el mal y acerque la buena fortuna o acerque el bien. Es una mano derecha, el dorso de una mano derecha, mirando esta boca abajo, y estaría clavado en el poste de viviendas de Irulegui. Por lo tanto, y viendo el significado de la primera palabra, Zorioneku, Zorioneko, en una entrada clavado, pues bueno, la hipótesis es que efectivamente sea un elemento que dé buena fortuna al que vive en casa o al que entra, o bueno, esa sería la hipótesis. Y efectivamente, pues nosotros intentamos trabajar con todo el rigor posible. Desde el 2019, desde el Servicio de Restauración del Gobierno de Navarra, nos habían indicado de que, claro, como estamos excavando en junio y julio, el sol directamente puede dañar las piezas, entonces tenemos que una cámara y graba el proceso, toma imágenes in situ de lo que está hecho con todas las demás piezas, cerámicas, restos óseos de fauna que habían comido, restos arquitectónicos incluso también y evidentemente, pues, restos metálicos, ¿no? Entonces, ese junio de 2021, el 18 de junio de 2021, pues una persona, una miembro del equipo, que es Leire Malcorra, comenzó a excavarlo, ¿sí?, detenidamente y con todos los detalles necesarios, y fue grabada como excavaba esta, pues, todos los tecnicismos necesarios. Se georreferencia a la pieza para saber su ubicación, esta, como todas las demás de Irulegui, para después poder recrear pues una de estas viviendas, ¿no? Que las cosas de la cocina estén en la cocina, las del establo en el establo y, evidentemente, las de la entrada, pues, en la entrada. Y después, con eso, podemos recrear cómo era, pues, la vida diaria de estos vascones. Yo quería preguntar, no sé quién es el experto que me puede contestar, si es exactamente del siglo I y qué otras inscripciones en lengua vascónica o germen del euskera tenemos antes de esta. O sea, posterior, la anterior a esta hasta que ha aparecido esta, quiero decir. Sí, bueno, vuelvo a contestar yo. Vale. Primero hay que, como todas las demás piezas, no se trata por sí sola. Esto aparece en un contexto que es ese contexto bélico, está en posición primaria, y cuando decimos posición primaria es la original, su posición desde hace 2100 años. Y me gustaría saber de qué siglo datan, eso creo que es más la persona de Joaquín Moros. Sí, Joaquín. Quería preguntar de qué siglo datan las inscripciones en euskera. Vale, vamos a ver, las inscripciones que conocemos hasta ahora no eran indiscutiblemente vasconas. Hay un vascón que se ha propuesto que pudieran ser vasconas, pero no todo el mundo lo aceptaba. ¿Qué teníamos hasta el momento? Una serie de monedas
acuñadas en territorio vasco, pero en lugares indeterminados, ahora me referiré a una de ellas para hablar sobre él, que son probablemente de entre el 125 y el 75 a.C., es la datación convencional que se les da, pero que, como digo, no era seguro que estuvieran escritas ni en signario ni en lengua vascónica. Después tenemos el pequeño bronce de Aranguren, al que ha hecho referencia el profesor Gorrotxategi, que cuando lo estudiamos tampoco vimos que fuera, es que le quedan aproximadamente 5 o 6 signos por cada una de las caras, es muy pequeño y está muy mutilado. No llegamos a determinar en qué lengua estaba, desde luego determinamos que no era lengua celtibérica, pero quedaba abierta la posibilidad de que fuera lengua ibérica o lengua vascónica, pero no daba mucho más de sí. Y luego el otro documento sobre el que se ha planteado, yo mismo he planteado que pudiera estar escrito en lengua vascónica, es el texto del mosaico de Andelo, de Muruzábal de Andión, que tenemos en el Museo de Navarra, y que por determinadas cuestiones, tanto de un uso de un signario celtibérico como de diferencias lingüísticas con la lengua ibérica, podría corresponder a la lengua vascónica. Pero eso no está, digamos, aceptado por todo el mundo. Por lo tanto, lo que viene a ratificar este texto es el uso de esa lengua en este territorio y en esa cronología. Ahora, uno de los caminos que tenemos que reandar y que tenemos que revalorar son esas monedas. ¿Por qué? Por una cuestión estrictamente del signario que aquí se emplea. No sé si aquí ven un signo con una forma de T, ¿de acuerdo? Este signo no existe en ninguno de los otros sistemas gráficos que se empleaban en la península ibérica en época prerromana. Si este signario, como nosotros creemos, procede de un signario ibérico, ese signo en ibérico no existía y, por lo tanto, se incorporó para escribir la lengua vascónica porque probablemente se trata de escribir un fonema que en ibérico no existía, en vascónico sí, y tuvieron que inventarse un signo para escribir eso. Ese signo aparece también en dos de las monedas de territorio vascónico. Lo que pasa es que como aparecía en las monedas escribir es muy difícil, a veces los signos toman apariencias distintas, llegamos a pensar que en las monedas ese signo era una variante de este otro signo, que por no hacer tantos trazos y porque el espacio en la moneda es muy reducido, digamos, se hubiera achatado en la parte superior y se hubiera escrito como una T. Ahora sabemos que eso no es así, porque aquí tenemos los dos signos y por lo tanto sabemos que este signo se inventó exclusivamente para escribir algo que en ibérico no existía y que sí que existía en vascón. Hay una hipótesis reciente que podría tratarse de una palatal, pero tenemos muy pocos argumentos. Lo que sí que nos da, y eso también me gustaría subrayarlo, es más esperanzas. ¿Por qué? Porque el hecho de que se creara un signario para escribir esta lengua, tanto en escritura monetal, que son emitidas por las ciudades, que son emitidas por la autoridad municipal, como en una escritura más o menos privada, como es esta, significa que ese signario tuvo una vitalidad, es decir, que no se inventó para escribir tres inscripciones y que, por lo tanto, podemos albergar una razonable esperanza de que en el futuro encontremos más textos escritos en ese signario. Ojalá. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bai, Joaquín, zuk badakizu euskaraz? Bai, ni galdetu nahi nizun pixka bat, aipatu duzun zurra agertu zara, baina zure hipotesia ez da, aipatzen ari gara hau hizkuntza baskonikoa dela, pixka bat jendeari azaltzeko euskaraz ere bai, zer adierazten duten zorioneku horiek, edo pixka bat, labur bada ere. Bai, bueno, a ber, lehen esan dut, hemen guk ulertzen dugula, edo uste dugu ulertzen dugula, bakarrik lehenengo lerroan dagoen hitz andana hori, edo zeinu, edo signo andana hori. Zorioneku alan transkribatu egiten dugulako. Esan dut baita ere, azkenengo letra, Q
ku transkribatu egiten duguna, ba, irakurri zeitekeela baita ere gu, baina bueno, bionarekin lotzea. Eta horrek, ba, Matxinek esplikatu eta azaldu duen bezalaxe, ba, haber funtzio apotropaiko bat eki zezakeela. Hori ondo lotu egiten da, oso ondo dator, bueno, idatzita dagoena, alan prinzipioz ez dugu. Hori ezin eteke artikulua izan. Edak nik, bueno, proposamen batzuk ere egin ditut, nola zatitu egin daitezkeen lerro horiek, ez da? Esate baterako, bigarren lerro honetan, ez dago interpunziorik, ez dago punturik, lehenengoan dagoen bezalaxe, hiru puntu, edo hirugarrenean dagoen bezalaxe, hemen tan honen ondoren, ez dakit non dagoen orain, hemen, ez da, N eta Eren artean, badaude puntu batzuk, ba, itzak bereisteko erabili zirenak. Bueno, alako puntuaziorik ez dago bigarren lerroan, baina iaia seguru gaude, bigarren lerro honetan ez dagoela hitz bat bakarrik, bere hitz bat baino gehiago. Orduan, zatiketan un egin, proposamen bat besterik ez da, ez izkrezioak ez digu punturi jartzen, baina ben, B eta E honen artean. B zeinu silabikoa da, eta E zeinu alfabetikoa, nola baita esateko, baina B, E segidan jartzea honek adierazi, segurazki, aditzera ematen du, hor B eta Eren artean, hor eten bat zegoela, da, berekin bukatzen dela hitz bat, eta erekin hasten dela urrengo hitza. Ezta? Berdin, alan bokalen arteko segida hori, bi bokal elkarren ondoan jartzea, horrek ere etenaren alde hitz egiten du. Orduan, zatituko nuke alde batetikan eze eta bestetikan agarri edo akarri edo agarri izan daiteke. Eta orduan eze. Proposamen bat ere egin dut eze hori agian negazioa izan zitekeela, hau da, euskaraz ez. Baina 16. mendean negazioa ezestatzeko erabiltzen zen hitza zen alde batetikan guk orain erabiltzen dugun ez, baina baita ere imperatiboko esaldietan edo subjuntibozko esaldietan ze. Eta pentsatzen dugu bai ez eta bai ze etorri daitezkela antzinako eze batetik. Baina, bueno, a ber, proposamen bat besterik ez da momentuz. Orduan, bueno, testua zaila da, oso zaila da. Lehen ere, esan dut, gainera sistemak berak asko ez digu laguntzen. Bakigu, baskonikoak eta antzinako euskarak aspirazioa bazaukala, baina sistema honetan dakigunez eta antzadenez aspirazioa adierazteko modurik ez zegoen. Aspirazioa zen hain zuzen ere antzinako euskarak, baskonikoak, akitanoak zeukan ezaugarri bat oso garbia, iberikoak antzadenez ez zegoena. Hori da, bien hizkuntzoien arteko diferentzia nabari bat. Baina sistema ez zuen aspirazio hori idazteko modurik. Orduan hemen, agian zorioneku zen, baina atxe hori ez dago markatuta. Orduan, a ber, honekin adieraz egin gauzak ez direla bat ere errazak, inundikan erez. Eta badaudela, a ber, proposamen edo hipotezi batekin ari gera, ez azaldu dut hipotezi horien alde zendoak, gogorrak zeintzuk diren, baina horiek, hipotezi horiek ere, baditu aldamenean arazo asko. Esate baterako. Hemen bi erre daude. Bueno, alan transkribatu egin ditugu, bi erre, dos errez. Zori, honeko, eta eraukon.
Seinzen, ¿cuál era la diferencia entre estas dos R's? ¿Era la misma R que tenemos ahora nosotros en vasco? ¿Una suave, otra fuerte? ¿Sí? ¿No? Si esto es así, este signo representa la R suave. Sorioneko. ¿Pero qué representa la otra R entonces? ¿La R fuerte? Si es la R fuerte, tendremos algunos ciertos problemas, porque Raukon, ¿qué es? Raukon, que suena a verbo, le quito la E, empieza una raíz con una R fuerte, lo cual en vasco no tiene ningún sentido, etcétera, etcétera. Euskaraz es este, a ver, lehen esan dut, testu hontan, euneko hogeia ulertzen badugu, edo ustez ulertzen dugula, eta euneko larogeia espaldin badugu ulertzen, nik ez dakit zer esan, ez da? Horretikan nahiago dut erabiltzea, erabiltzekotan ere baskonikoa, eze baskonikoak bi modutan ulertu daiteke. Bata, modu geografiko batean, Akitanoa esaten dugun bezala, ze hau Akitanieraz dago, hau deizen haiek Akitaniako edo Akitanierazko izenak dira. Zergatik, Akitanian aurkitutakoak direlako, ez da? Hauek Baskonian, Baskoien lurraldian aurkitutako testua da, nire ustez, eta guztion ustez, bertan idatzitakoa da, orduan esan diteke Baskonikoa dela. Odan, Baskonikoak euskararekin dituen izan ditzaketen loturak, horiek ikertzeko daude. Eze loturak ere izan daitezke Iberikoarekin. Eze euskarak edo orduko Baskonikoak, orduko Akitanierak Iberierarekin zituen loturak, bueno, aspalditik daude hor maiaren gainean, en fin, ez zinego naundia ematen digute batzuei, beste batzuk ikusgarria nolabait esatua, ez dakik guazaltzen. Eta bueno, niri gustatuko litzaidake, en fin, Javierrek duzetu duzetuko lanza maikaragarri hori, ez da? Perdone, siendo euskera, yo no diría en lengua baskónica. Fijaros que el texto, yo no sé muy bien ahora, Juanchu estará por aquí, va a haber una publicación de esto que va a cerrar Aranzadi, que va a salir, no lo sé, en muy poco tiempo, 2 semanas, para finales de este mes, quizá esté fuera ya. El título es, podríamos llamar, por decirlo de alguna manera, porque hay que nombrar algo baskónico, pero baskónico con todas esas especificaciones que he dicho. Ya sé que, y agradecería a la prensa que no simplificara las cuestiones. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más de los gráficos, pero en todo caso serán ellos los que nos indiquen la posibilidad de subida.